Con entusiasmo y alegría, autoridades de la comuna capitalina, en conjunto con el gobierno de Taiwán, celebraron la entrega de una vivienda digna en el barrio Alexis Argüello, número 2 del distrito 3 de Managua. Gracias a mi Dios, pues feliz porque voy a pasar un invierno muy tranquilamente, mis hijos, mi niña, vamos a pasar un invierno pues... Gracias a mi Dios, ya no mojándonos, ni brizándonos, ni estar preocupada que la casa va a colapsar, que la casa nos va a caer encima, que va a caer el zinc, que va a caer el pilar. Y me siento feliz, gracias a mi Dios. Llena de entusiasmo y agradecimiento, la beneficiada Jaikelin López recibió de manos de la secretaria municipal de la alcaldía las llaves del hogar que ahora les garantizará mayor seguridad y bienestar a su familia. Un programa hermoso, un programa único de restitución de derecho a las familias que realmente viven en condiciones muy críticas, condiciones sociales críticas, que si ustedes pudieron observar la fotografía del antes y del después, definitivamente doña Jaikelin con sus 3 hijos va a poder vivir de manera segura, de manera tranquila. El gobierno de Nicaragua continúa fortaleciendo su compromiso con el pueblo nicaragüense a través de los diferentes proyectos que ejecuta para el bienestar y alegría de las familias. La gente siempre elogia este proyecto y por eso para nosotros nos sentimos muy de tener mucha satisfacción de acompañar este gran esfuerzo este proyecto de amor, ¿no? Para apoyar a las familias, del sector vulnerable. En Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.